fiel y justo para perdonarnos y para bendecirnos, Padre. Muchas gracias por ese privilegio tan grande que nos permites estar hoy aquí. Gracias porque a través de tu alabanza nosotros podemos ser libres, porque a través de la alabanza podemos expresarte nuestra gratitud, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, recibimos lo que hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque no nos olvidas. Gracias porque no nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú tienes una vez más misericordia de nosotros. Porque ciertamente, Padre, muchas veces somos infieles. Muchas veces te fallamos, Señor. Y sin embargo, ahí estás pacientemente esperándonos. Esperándonos, Señor. Porque dice tu palabra que tus planes siempre han sido buenos y no planes malos. Planes que nos van a dar un futuro y una esperanza, Señor. Gracias te doy por todos aquellos que van llegando. Por todos aquellos, Padre, que llegarán el día de hoy. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Si te hemos fallado, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Padre, ten misericordia. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en ti, a comprender, Padre, que fuera de ti nada somos, como dice tu palabra. Que podamos entender, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, Padre. Yo no sé en esta noche cómo venga cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí lo sabes, Padre. Yo te pido que tú tengas misericordia, que tú nos ayudes, que nos des esa confianza, Padre, de entender que estamos en tu casa y que no hay mejor lugar que estar aquí hoy, Padre. Que podamos entender y comprender que podemos depositar todas nuestras cargas en ti, sentirnos libres, Padre Celestial. Ten misericordia. Que podamos entender, Padre, que tú nos puedes sanar si estamos enfermos, que tú nos puedes rescatar si estamos perdidos. Que no nos dé miedo, Señor, que no nos dé miedo expresar lo que sentimos en oración. Que podamos entender, Padre, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Yo hoy te pido que si alguno de los que estamos hoy aquí trae alguna necesidad, alguna carga, algún problema que pueda impedir que él sea bendecido el día de hoy en este culto, tú derribes toda obra del mal, tú derribes toda obra que quiera separarnos de ti, que quiera impedir que hoy nosotros podamos sentirnos libres para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para disfrutar de tu palabra, Señor. Ten misericordia, ayúdanos, ayúdanos a entender, cuánto valemos para ti, cuánto valemos, Señor. Ten misericordia, Padre. Yo te pido por cada uno de los que vamos a servir el día de hoy. Usa nuestras vidas. Que cada uno de los que tiene hoy un cargo o algo que hacer, tú lo uses, Padre. Seamos instrumentos útiles para tu obra. Que podamos entender, Padre, que te servimos a ti. Que como también dice tu palabra, que somos embajadores de ti. Somos representantes tuyos, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles, que también a través de tu palabra, de quien hoy trae la palabra, Padre, nosotros podamos recibir esa bendición, Señor. Que a través de la alabanza también nosotros podamos sentirnos libres. Manifiéstate en nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, que tu Espíritu Santo nos inunde, que tu Espíritu Santo, Padre, nos haga sentir esa paz inexplicable, esa paz que solo tú das, Señor. Esa paz que sobrepasa todas las cosas, Señor. Pero ayúdanos, ayúdanos a comprender y a entender que separados de ti nada podemos hacer, que separados de ti nada somos, Padre mío. Ten misericordia, ayúdanos, ayúdanos y guárdanos en el hueco de tu mano santa, Padre. Que podamos tener esa confianza de cantar, de expresarte toda esa gratitud que traemos, porque sé que a todos nosotros nos has bendecido, Padre, porque sé que tenemos muchas cosas por qué agradecerte, Señor Jesús, y sin embargo muchas veces nos detenemos o no sabemos cómo hacerlo, pero que a través de estos cantos que vamos a entonar esta noche, que a través de la oración que estamos haciendo en estos momentos, nosotros podamos empezar a tener esa conexión contigo, a tener esa comunión contigo, Padre. Que hoy no solamente estemos expuestos a tu presencia, sino que realmente tengamos un encuentro personal contigo, Señor. Ten misericordia. Yo todo esto lo pongo en tus manos, sabiendo que hoy tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. A ti damos toda gloria, Señor, toda honra, toda alabanza. Nos ponemos, Padre, en tus manos, Señor, para glorificarte. Ponemos todo, Señor, en tus manos. Que sea tu presencia, que sea el fluir de tu Espíritu Santo, el que se mueva, el que toque vidas, el que redarguya corazones. Y que todos unidos, Señor, podamos darte, Señor, toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, iglesia. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos hoy pueden decir que han visto la misericordia y la gracia de Dios en sus vidas? Amén. Le agradecemos al Señor la oportunidad, el privilegio que el Señor nos concede una vez más, el poder estar hoy en su santuario. Gracias al Señor en su misericordia, en su gran amor, usted y yo podemos estar hoy de pie delante de su trono de gloria. Amén. Así que saluda al hermano que tienes allá a tu lado, vamos a saludarnos. Sonríele al que tengas a tu lado. También Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Como les dice la iglesia, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea ahí con ellos desde donde nos vean, desde su hogar, desde el carro, desde cualquier estado de la república, de donde ellos estén, que la presencia de Dios se pueda mover, se pueda sentir desde donde tú estés, y que tú junto con nosotros puedas darle la gloria, la honra y toda la alabanza a nuestro Dios. ¿Y cuántos quieren alabar y adorar el nombre de ese Dios bueno? Y te voy a invitar que abramos nuestra Biblia. Libro de Salmo, capítulo 149. Y cuando lo tengas, glorifica el nombre de Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que nos permite de estar aquí en su casa dándole la gloria. Ya hicimos nuestros quehaceres, ya hicimos nuestras actividades. Y qué mejor que estar en la casa de Dios terminando este día, amén. Pidiéndole al Señor que Él siga moviéndose en vuestros corazones, en vuestras familias. Que el Señor nos siga bendiciendo, sosteniendo, como hasta el día de hoy el Señor lo ha hecho, amén. ¿Cuántos comieron el día de hoy? Amén. ¿Cuántos pudieron trabajar? Amén, ¿verdad? Y todo eso se lo debemos al Señor. ¿A cuántos pudieron caminar, correr, hablar? Todos, ¿verdad? Le agradecemos al Señor que hay salud en vuestros corazones y que Dios bendiga a todos aquellos que están pasando por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, que el Señor los sostenga, que el Señor los ayude y que el Señor los sane. Libro de Salmo, capítulo 149, dice: exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Yo lo leo, usted lo sigue con su vista y así daremos inicio a este servicio. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Cuántos están ahí en un cántico nuevo a la casa de Dios? Dice: y que nuestra alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí el día de hoy? Amén. Somos santos porque nuestro Dios, nuestro Padre es santo. Amén. Y dice: alaben su nombre, dice, con pandero y con arpa a él canten. Dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. El Señor se goza cuando tú y yo venimos a su casa para alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Y vamos a empezar a alabar el nombre de ese Dios bueno. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, manda lluvia. Dice: Señor, vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies. ¿Y cuántos traen un corazón rendido a los pies de Cristo? Amén. Así que vamos a empezar a alabar, vamos a empezar a adorar el nombre de ese Dios bueno, el nombre de ese Dios grande, y que sea su presencia la que se pueda mover, la que se pueda sentir en vuestros corazones. Aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, recibe toda la honra, Padre. Vengo ante ti, vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Dile: desciende, desciende. Desciende, desciende hoy aquí. Desciende sobre tu iglesia, Espíritu Santo. Ministra, Señor, cada corazón, cada vida, Padre. Dile: creo en el poder, y creo en el poder, cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré, y te clamaré, que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Y manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Dile: Señor, y te clamaré, y te clamaré, por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. manos y dilo: desciende, 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 desciende sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí. Y te clamaré que sobre toda mi generación y arda este deseo y pasión de traerte honor. Dile: manda, y manda lluvia temprana y tardía. Derrama lluvia, derrama bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Porque tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres quien nos llena de gozo, Padre. Tú eres quien llena nuestros corazones, Padre, de alegría, Señor. Y aquí estamos hoy delante de tu presencia con todo nuestro corazón. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Y hay otro hermoso canto de alabanza a nuestro Dios que dice: el Señor es mi Rey. El Señor es mi todo. Dice: Él es el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, dice, y aquel que extiende sus brazos. ¿Cuántos conocen a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Te adoramos, Señor. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, y el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Cántalo una vez más y vamos a decirlo. El Señor, y el Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, y el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dile una vez más, el Señor, y el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi rey, mi todo. Me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dile una vez más, iglesia, y el Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y a su nombre, aleluya. Señor es nuestro Rey, iglesia. Él es nuestro todo, aleluya. Alábale porque Él vive. Vamos a decirle una vez más con gozo y con alegría, aleluya. Y el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más, camino, decimos el Señor. Cántalo con gozo a tu Dios, aleluya. Creador de los cielos. ¡Aleluya! Gloria es el nombre de nuestro Dios. ¿Y cuántos dejan que el Rey de Reyes guíe sus pasos? ¿Y cuántos dejan que el Rey de Reyes extienda sus brazos hacia con nosotros? Todo lo bueno que tenemos, iglesia, es gracias a ese Dios bueno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada ni nadie que se iguale, que se compare a las maravillas y a los prodigios y milagros y al poder que solamente nuestro Dios tiene. Amén. Así que vamos a seguirle alabando y adorándole con todo nuestro corazón. Y hay un hermoso canto, algo que nos han estado hablando. Y dice este hermoso canto: el Señor es mi pastor. ¿Y cuántos tienen un pastor que cuida y vela por usted? Amén. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Ya le alabamos. Ahora vamos a tener ese momento de adoración a nuestro Dios. Y deja que su presencia se siga moviendo. Deja que la presencia de Dios siga tocando tu vida, tu corazón. Y que usted y yo, iglesia, podamos salir con gozo, con alegría en vuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y vamos a decirle: el Señor. Y el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Dile: el Señor es mi pastor. Y el Señor es mi pastor, en pastos delicados. En pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, de justicia por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, dile: nada me faltará, nada. Señor. pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Esta casa con tu gloria, y ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús, al mirar tu santidad, y somos transformados a tu imagen. Dele al mirar, al mirar tu majestad. De gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dile al mirar, Señor, al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Gloria en gloria, cámbianos, Señor. Dile, ven y llena, y ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Cántalo, iglesia, y dilo, ven y llena, y ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dile, aumenta en mí. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gloria, oh Jesús. Y aleluya. Y aleluya. y aleluya. Y Dios es Rey. Decimos aleluya y aleluya. Y aleluya. Una vez más y aleluya, y aleluya, y aleluya. Y Dios es Rey. Una vez más, aleluya y aleluya y aleluya y aleluya. Y Dios es Rey. En el libro de Apocalipsis, iglesia, en el capítulo 19, verso 1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y luego en el verso 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre, a su nombre. Alaba a tu Dios, iglesia, y vamos a decirlo con todo nuestro corazón: aleluya, aleluya y aleluya. Decimos una vez más y aleluya, y aleluya, aleluya. Dios cántalo un poquito más fuerte, iglesia. Cántalo, aleluya y aleluya. Si tú crees que Dios es Rey, cántalo, decláralo en esta hora. Te adoramos, Padre Santo. como estás, con tus manos levantadas, empieza a adorar a Dios. Abre tus labios en esta hora, deja que su presencia, ríndete a los pies de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres único, Señor, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Sigue tocando vuestras vidas, sigue tocando, amado Padre, vuestros corazones. Abre la ventana de los cielos, derrama bendición, derrama de tu unción, de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada corazón que está hoy rendido delante de tus pies. Porque hoy estamos, Señor, en tus atrios, en tu presencia. Hoy podemos entrar confiadamente delante de tu trono de gloria, por tu gracia, por tu amor, Padre, y por tu sacrificio que hiciste en aquella cruz del Calvario. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que seguirás haciendo en cada vida, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe nuestra súplica, nuestro clamor, Señor. Lo hacemos con fe, lo hacemos creyendo que tú harás la obra. Que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, en vuestras vidas. Te bendecimos y te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor. Con este mismo gozo, con esta misma libertad, Señor, que solamente tú nos concedes, Padre. Permítenos ahora, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Prepara, Señor, vuestros corazones. Danos entendimiento, Señor, ayúdanos a escudriñar, a meditar, Señor, en tu palabra. Que valoremos, Señor, este tiempo, Señor, que tú nos has dado, que tú nos concedes, Padre, de tener un momento para meditar tu palabra, para escuchar, Señor, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú pides, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté obediente, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y eso es lo que queremos, lo que anhelamos, Señor. Ser gratos, obedientes, delante, Señor, de tu presencia. Ocupa la vida de tus siervos, Señor, como siempre, Padre, tú lo has hecho. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Que ángeles, Señor, acampen alrededor de este lugar, de los vehículos que se quedan afuera, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo, Padre, se siga moviendo, siga tocando vidas. Aquí a mis hermanos que están presencialmente y a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Que esta palabra sea de fortaleza, de refrigerio para vuestras vidas y para vuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Está contento en esta noche? Le damos las gracias a Dios por este momento. Es hermoso, hermano, el poder alabar al Señor, el poder glorificarlo y el poder exaltar ese Dios precioso, hermano, porque el Señor es digno de ser alabado y de ser glorificado. Creo que ya, hermanos, hemos hecho nuestras labores del día. Ya estamos en la casa del Señor y estamos para glorificarle y para exaltarle con todo nuestro corazón, porque el Señor ya viene. Amén. Ya el Señor, hermano, está a la puerta. En cualquier momento se toca la trompeta. Los muertos en Cristo se van y luego nosotros, los que estamos, seremos transformados. Oiga, gloria a Dios. Y volamos. Aleluya, gloria al Señor. Pero mientras hay que seguir adelante y hay que perseverar buscando el rostro del Señor. Qué bueno que están aquí en esta noche. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos de internet también que nos están acompañando también. Que el Señor los bendiga. Y gracias a Dios, hermano, porque podemos alabar a Dios. Gracias al Señor. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están contentos, hermanos? Qué bueno, que estemos contentos, que estemos alegres y que podamos glorificar al Señor siempre, todo el tiempo. ¿Cuántos oraron el día de hoy? Gloria a Dios, qué bueno. Acuérdense que tenemos una hora de oración todos los días. Mañana tenemos otra hora de oración y vamos a estar orando, hermano. Creo que hay mucha necesidad. Pusimos el nombre de nuestra hermana, ¿cómo se llama la hermanita? La hermana Nancy. Vamos a orar por nuestra hermana Nancy. Tiene un problema, hermano, en su cuerpo. Vamos a orar por ella para que el Señor la sane. Confiamos en Dios, que Dios tiene todo el poder. Nuestra hermana Isabel también, hemos estado orando todo el tiempo. Mi hermana Miriam también, que está aquí, vamos a seguir orando también por ella. Y vamos a seguir orando, hermano, por todos. Creo que, hermano, si oramos los unos por los otros, el Señor bendice nuestra vida. Amén. Vamos al Salmo 19, por favor, hermano. Tome su Biblia, abra su Biblia y vamos a meditar en el Salmo 19 en esta noche. Gracias a Dios. Hoy no tiene mucho frío, ¿verdad? No hace tanto frío, qué bueno. El Señor está con nosotros y Él envía, hermano, su calorcito y podemos glorificar al Señor. Salmo 19, voy a dar lectura al versículo 1 y así vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa noche. ¿Es hermosa noche o no es hermosa la noche, hermano? Yo creo que todos los días son bonitos. En la mañana amaneció nubladito, pues como que dan ganas de quedarse en la cama, ¿verdad? Nubladito, hermano, no quiere uno salir. Pero bueno, hermanos, el sol se escondió. Cuando hay sol estamos, hermanos, animados. Cuando no hay sol, como que no nos queremos levantar. Pero de todos modos el Señor hace bonitos los días. Así que le damos las gracias al Señor. El Salmo 19, versículo 1 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora todos unidos, hermano. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que todos seamos edificados en esta hermosa noche. Tome su lugar, siéntese, mi amado hermano. En la semana estuvimos hablando del Salmo 23. Creo que, hermano, aprendimos, si no mucho, pero sí aprendimos, hermano, lo que el Salmo 23 nos enseña, y creo que fuimos todos edificados a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, hermano, del Salmo 19. Acuérdense, hermano, que todos los salmos son, hermanos, salmos que alaban, que glorifican al Señor, que exaltan a Dios. El salmo, hermano, en griego significa salterio, y en hebreo significa libro de alabanzas. Así que, hermano, tanto en hebreo como en el griego significa tomar o tocar música instrumental. Así que todos nos familiarizamos, hermano, con este libro, porque es un libro, hermano, de alabanza. Es un libro donde se alaba a Dios, donde se glorifica al Señor y donde se exalta al Señor. Y cuando leemos estos libros, hermano, todos estos libros preciosos o estos salmos, hermano, nos damos cuenta de la grandeza de Dios, porque los salmos se enfocan en exaltar a Dios. Se enfocan, hermano, en enseñarnos, ¿sí?, la grandeza del Señor. Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestra alabanza siempre debe de ser exactamente eso: alabar, en este caso, a Dios. Muchas veces alabamos, hermano, a las personas en el mundo. En los cantos se alaba al sexo, se alaba a la mujer, se alaba al caballo, se alaba no sé a cuántas cosas. Ahora se alaba mucho a la traición, y que me dejaste, y que estoy triste, y que no sé qué. Y ahora, hermano, hasta con groserías se cantan ahora, ¿verdad? Bueno, pero nosotros tenemos una alabanza completamente distinta a la del mundo, porque nuestra alabanza va dirigida a Dios. Amén. Nuestra alabanza siempre va al Señor, y alabamos a Dios por su grandeza. Alabamos a Dios, hermano, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es santo, porque es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia, porque es el creador de todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros siempre tendremos que alabar al Señor. También lo adoramos, ¿sí?, lo veneramos, hermano, delante de Él nos postramos y adoramos al Señor, porque Él es digno también, no solamente de ser alabado, sino también de ser adorado. También lo glorificamos, también, hermano, lo glorificamos y le damos al Señor, hermano, toda esa gloria, toda esa honra, porque el Señor es lo que merece. Aquí en mi Biblia escribí, hermano, lo que significa cada una de estas cosas. en el libro de los Salmos, dice, exaltar es elevar a mayor auge la dignidad o la grandeza del Señor. Cuando uno exalta, eleva a mayor auge a Dios. Eso es exaltar a Dios. Lo exaltamos, lo ponemos encima de todas las cosas. Amén. Cuando nosotros expresamos, hermano, nuestro agradecimiento a través de voz de júbilo, hermano, jubilar quiere decir lanzar gritos de júbilo, de alegría, de agradecimiento, hermano, de la grandeza de Dios. Es lo que significa también, hermano, el júbilo. Es una alegría que nosotros tenemos, y esa alegría, hermano, la expresamos. Es una alegría, como dice aquí, hermano, de intensa, es una alegría fuerte. Y eso es lo que venimos a hacer aquí en este lugar, a glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, no podemos nosotros dejar de glorificar a Dios y de exaltar al Señor. A través del cántico también, hermano, es un cántico de alabanza, de exaltación, de gracias o de gratitud hacia Dios por lo que el Señor ha hecho también en nuestra vida. Y le cantamos al Señor y lo exaltamos también, hermano. Es, hermano, elogiar al Señor. Exaltar es elogiar al Señor por su grandeza, hermano, por sus atributos que tiene, por lo que ha hecho por nosotros, hermano, por la salvación, por su Hijo amado Jesucristo, por el derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Exaltamos a ese Dios precioso. Entonces, mis amados hermanos, a nosotros nos corresponde, como dice también, hermano, el himnólogo, a nosotros nos pertenece el cantarle al Señor, el glorificar a Dios. Hermano, es a la iglesia, es al pueblo de Dios al que le corresponde exaltar el nombre del Señor. Así que, hermano, de eso se trata el libro de los Salmos. Así que los Salmos, hermano, es donde se glorifica, donde se exalta, donde se alaba a ese Dios maravilloso. Bien, en este Salmo 19 vamos a encontrar 4 cosas importantes, ¿sí? Primero vamos a encontrar, hermano, del versículo 1 hasta el versículo 6, vamos a encontrar que los cielos o la creación, me voy a enfocar más bien a la creación, que la creación, hermano, cuenta la grandeza de Dios. La creación cuenta la existencia de Dios. Amén. A través, hermano, de la creación nosotros nos damos cuenta que existe un creador. El cielo da testimonio de la existencia de Dios. El cielo da testimonio del poder que tiene Dios para crear todas las cosas. Amén, hermano. Nosotros no podemos dudar, hermano, de ese poder maravilloso que tiene Dios. Porque cuando salimos, hermano, y miramos el cielo, hermano, estamos mirando la grandeza de Dios. Cuando, hermano, salimos y nos vamos al mar y miramos ese mar inmenso y miramos esas playas y miramos, hermano, todo ese cielo azul que, hermano, que le da el color al mar, hermano, nos quedamos, hermano, anonadados, maravillados de la grandeza de Dios, porque Dios fue el que creó todas esas cosas. Cuando nos vamos, hermano, a los valles, a los bosques, a las selvas, y encontramos, hermano, toda esa vegetación, todos esos colores verdes, diferentes tonos de verdes, hermano, que nos dan descanso a nuestra vista. Hermano, vemos también la grandeza del Señor. Vemos que Dios es un Dios creativo, vemos que es un Dios creador también, vemos que es un Dios sustentador. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y nosotros le agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho. Porque yo creo que todos disfrutamos de la creación de Dios. Yo creo, hermano, que cuando salimos y miramos, hermano, el sol que nos calienta, le damos gracias a Dios por ese sol, ¿verdad? Nosotros somos como las plantas, hermano. Necesitamos el sol. El sol es, hermano, el que fortalece nuestro sistema inmunológico. El sol, hermano, nos levanta, nos da ánimo, nos da fuerza. Por eso a la gente le gusta irse a la playa. Por eso dicen que en la playa es más bonita la vida, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Así que, hermano, pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque ahí está, hermano, el sol y todo eso bonito. Y hermano, y nos da esa fuerza. Entonces, hermano, todo lo que ha creado Dios ha sido para nuestro beneficio. Y toda esa creación es la que anuncia la grandeza de Dios, la existencia de Dios, el poder de Dios. Hermano, el cielo anuncia lo que es Dios. Bien, el versículo 1, voy a empezar del versículo 1 al versículo 6, los cuales nos van a hablar exactamente lo que acabo de decir, de la grandeza del Señor. Dice, los cielos cuentan la gloria. Dice bien, hermano, los cielos. No sé si ustedes, hermano, por las tardes, algunas veces, cuando ya se va a esconder el sol por allá, hermano, y se mete entre las nubes, salen unos rayos. A veces son blancos, otras veces, hermano, son muy amarillos. Y hermano, y se ilumina el cielo juntamente con las nubes. Y hermano, y se ve, hermano, la grandeza de ese cielo. Hermano, y ese cielo, como dice aquí, está contando la gloria de Dios. Así que si se imagina usted, hermano, cuando usted ve ese cielo iluminado, escondido tras las nubes o escondido tras un monte, hermano, y que emana sus rayos. Y vemos, hermano, ese colorido. Vuelvo a repetir, a veces es blanco, a veces es amarillo, pero se ve, hermano, unos tonos hermosos. Está anunciando la gloria de Dios. Tenemos que imaginarnos, hermano, que el trono del Señor, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el trono del Señor, hermano, está iluminado, tiene muchos colores, diferentes colores, y esos colores, hermano, emanan luz, y esa luz, hermano, manifiesta la grandeza de Dios. Dios, hermano, está en la luz. Dios es luz. Amén, hermano. Y nosotros, por eso nosotros buscamos siempre la luz. A nadie le agrada la oscuridad. Ese es para el príncipe de las tinieblas, ese es para el diablo. Si usted no sabe, en el infierno hay una densa oscuridad. Por testimonios, hermano, el infierno es completamente oscuro. Hermano, no se alcanza, hermano, a mirar. Un jovencito que llegó al infierno, porque murió, hermano, llegó al infierno, y él me daba testimonio de que, hermano, él no veía absolutamente nada, estaba oscuro. Lo único que sentía era una pared pegajosa, y que de repente escuchaba su nombre, y cuando escuchaba su nombre se separaba de la pared, lo atraía una fuerza, pero a él le daba miedo y volvía, hermano, a correr y a agarrarse de la pared porque no veía absolutamente nada. Y él me contaba, hermano, que era una oscuridad densa. Amados hermanos, Dios no es tinieblas, Dios es luz. Amén. Por eso dice la Biblia aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el poder de Dios, hermano. Hermano, todo el trabajo, hace rato dije, el que Dios, hermano, es un Dios creativo. Y sí, hermano, Él ha creado todas las cosas y las ha creado con unas cosas tan bonitas. Por ejemplo, vemos aquí estas plantas, hermano, estas flores, y vemos qué cosa tan bonita ha hecho el Señor. Y hay otras flores, hermano, más exóticas y más bonitas, que dice uno, bueno, ¿y de dónde salieron estas flores? Bueno, todo eso es creación de Dios. Y tanto los cielos, hermano, como el firmamento anuncian, dice aquí la palabra de Dios, la obra de sus manos, el trabajo de sus manos. Entonces, todo lo que usted mira, todo lo que usted, hermano, observa y disfruta, fueron creados por las manos de Dios. Por eso dice la Biblia, el firmamento anuncia, grita, habla la obra de sus manos. Ahí es donde está Dios. Ahí es donde encontramos a Dios, hermano, en todo lo creado. No necesitamos que Dios nos grite. Hermano, solamente mirar, hermano, toda la creación de Dios, y ahí encontramos, hermano, la grandeza de Dios, la sabiduría, la inteligencia de Dios, la creatividad de Dios. Ahí los vamos a encontrar. El versículo 2 sigue hablando de lo mismo. Dice, un día emite o manda palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Muchas veces nosotros podemos pensar, ¿y dónde Dios nos habla? Muchas veces, hermano, yo he escuchado a hermanos, hermanas que dicen, yo quisiera que Dios me hablara. Amados hermanos, pues es que Dios nos habla todos los días. Dios siempre nos está gritando a través de su creación. Cuando miramos, hermano, todo lo creado por Dios, ahí está Dios hablándonos. Cuando estamos enfermos, atribulados, angustiados, con problemas en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, cuando enfrentamos momentos de escasez, hermano, nada más hay que mirar la creación. Y la creación nos anuncia, hermano, el poder de Dios. Ahí está Dios, ahí Dios nos está hablando ahí. O si levantamos nuestros ojos al cielo y miramos, hermano, esas nubes, ese cielo azul, ese sol, hermano, que nos ilumina. O por las noches las estrellas, hermano, esos cientos de estrellas que se miran en el cielo. Esa luna, hermano, que está grande, que parece, hermano, muchas veces un farol, hermano, que nos está alumbrando por la noche. Hermano, eso es, hermano, la creación de Dios. Eso es lo que ha formado Dios. Esa es la obra de sus manos. Y nos está hablando, nos está anunciando. Por eso dice, un día, hablando de la creación, dice, un día a través de la creación emite o manda palabra a otro día. Y una noche a otra noche nos va declarando su sabiduría. Ciertamente no hay un lenguaje, no existe un lenguaje, no hay un idioma que podamos decir es que nos está hablando en inglés, en francés, en español, no. Dice, no hay un lenguaje, no hay palabras. Nosotros estamos acostumbrados a oír. Dice aquí que no hay lenguaje, no hay palabras. Y es más, dice, ni es oída su voz. Hermano, la voz de Dios no se oye. No hay un lenguaje, hermano, para que se exprese el Señor. No existen las palabras. No hay una voz que emita, hermano, esas palabras. Pero más, sin embargo, Dios todos los días nos habla. Y nos habla a través de su creación. ¿Sí me está hablando, hermano? ¿Sí me está entendiendo? Hermano, Dios nos habla constantemente, todo el tiempo nos está hablando. Sigue diciendo, versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que, mi amado hermano, si usted espera escuchar, hermano, que Dios le hable, así, hermano, con una voz estruendosa, hermano, con una voz fuerte, y que le diga, hijo mío, hija mía, aquí estoy, no, nunca lo va a escuchar. Solamente cuando Dios le place lo hace. Pero que Dios nos habla todos los días. Dios nos está hablando todos los días. Hay sus excepciones, cuando Dios nos habla a través de un sueño, cuando Dios nos habla, hermano, audiblemente, que escuchamos la voz del Señor, porque también habla el Señor, sí llega a hablar el Señor. Pero a lo que yo voy es que usted me entienda, es que Dios nos habla todos los días. Todos los días Dios nos está hablando. No hay un lenguaje, no hay palabra, no es oída su voz, mas sin embargo dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo, hasta el final del mundo están sus palabras. Amén, hermano. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Así que toda la creación nos anuncia la grandeza de Dios. Quiero leer algo en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 1. Voy a dar lectura del versículo 18. Esto lo hemos estudiado ya, lo hemos hablado algunas veces, hermanos, pero quiero que lo veamos en esta noche, el por qué Dios se molesta con el hombre o está molesto con el hombre a causa de la idolatría. Esto va, hermano, junto con lo que estamos hablando de que la creación nos anuncia la existencia de Dios, que Dios es un creador, que Dios, hermano, ha creado todas las cosas y las ha hecho hermosas. Romanos 1, versículo 18, por favor. El subtítulo dice, la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios, porque Dios sí se enoja, sí se molesta, porque la ira de Dios se revela o se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque solamente en Dios está la verdad. Yo le pongo eso, la verdad de Dios. ¿Quién es el que detiene, hermano, con injusticia la verdad? Los hombres. Por eso Dios está enojado, porque la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Imagínense cómo está Dios ahorita en este momento, con todo lo que estamos viviendo, hermano, con todo lo que está surgiendo, con toda, hermano, toda esa desobediencia que el hombre está llevando a cabo. Es algo triste todo lo que se está viendo ahorita en la actualidad. Y, hermano, y la Biblia nos habla que el Señor está molesto, está enojado, está airado por todo lo que hace el hombre y sigue haciendo el hombre. Y no se detiene en su carrera, hermano, de desobediencia. Sigue diciendo el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Todos los seres humanos conocen, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y se está refiriendo a la creación, a que Dios ha creado todas las cosas, hermano. Por muy ignorantes que seamos, por muy cerrados de nuestra mente que tengamos, tenemos que entender que hay alguien que creó todas las cosas. No es obra de la casualidad, ¿me entiende? No es obra de la casualidad que, hermano, por ahí se juntaron todas las cosas y se fueron formando solitas, no. Hay un creador, amén. Hay un creador. Usted tiene un reloj en su mano, alguien lo creó. Usted tiene ropa, alguien la diseñó. Hermano, todo tiene, hermano, un autor, un creador. Y el creador de todas las cosas, hermano, es Dios. Así que dice la palabra de Dios, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, que es su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Lo que es invisible de Dios, dice que se hace claramente visible. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, desde que Dios creó el mundo, hermano, desde ese momento lo invisible se muestra visible. Hermano, lo escondido de Dios, la grandeza de Dios, la creatividad de Dios, el poder de Dios, todo eso se manifiesta a través de la creación. Lo que creó Dios nos está hablando de lo que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí lo entiende, ¿verdad? Ok, sigo leyendo. Así que dice, porque las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder, el poder de Dios es eterno, su deidad es eterna. Y dice que se hacen claramente visibles desde el momento que fue la creación, desde el momento que Dios creó el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que fueron hechas, de modo que no tenemos excusa. Nadie tiene excusa, nadie puede dudar, hermano, de la existencia de Dios, ni del poder de Dios, ni de la grandeza de Dios, ni de la santidad de Dios, ni de la justicia de Dios, ni del amor del Señor. Nadie puede dudar de esto. Amén, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Hermano, por eso yo les digo, la Biblia nunca trata de convencer al hombre de la existencia de Dios. Hermano, toda la creación nos habla de la existencia de Dios y nos dice qué clase de Dios usted y yo tenemos. No es un Dios pequeño, no es un Dios que está crucificado, no es un Dios de palo, de yeso, de cartón o de piedra. ¿Sí me está escuchando? Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron las gracias. Fíjese lo que hicieron los hombres, sino que se envanecieron, se rebelaron. Y dice que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos razonaron y entonces su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Dice aquí, necio corazón, ignorante corazón, terco corazón, tonto corazón. Y dice que fue entenebrecido, se oscureció su entendimiento. Y dice que profesando ser sabios, porque ellos profesan y lo siguen profesando, que ellos son sabios, que pueden cambiar, hermano, la naturaleza del hombre y de la mujer. Y aunque la mujer ya está diseñada para ser mujer y el hombre está diseñado para ser hombre, lo pueden cambiar. Y entonces la mujer nació mujer y tiene todo como mujer, pero la podemos cambiar y va a ser hombre. El hombre también tiene su sexo y el hombre también lo podemos cambiar. Eso es ser, hermano, sabios. Eso es ser necios. Aquí dice, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Y, hermano, y más aberraciones que vienen más adelante, ¿eh? Más aberraciones. Ahorita, hermano, es un bombardeo que viene fuerte, ya es un bombardeo fuerte. Estaba yo leyendo un reportaje de una televisora que había hecho una telenovela, y que dentro de la telenovela iba a haber, hermano, un matrimonio híbrido Y que, hermano, dijeron los de la televisora, no hay que hacerlo porque vamos a lastimar a las familias, a las personas. Y entonces ya no lo hicieron. Pero más o menos metieron por ahí, hermano, una trampa también para que la gente se vaya acostumbrando a esos matrimonios híbridos ahí. Ahí están esos matrimonios. Y entonces los niños van a empezarse, hermano, a familiarizar con eso. Están sacando películas también. Una película que viene también en este creo diciembre, y una película, hermano, secular, mundana, a donde también, hermano, a un niño lo ponen a prueba para ver qué piensa de ese matrimonio de dos mujeres. Entonces, hermano, las cosas se vienen fuertes. Nosotros tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios, hermano, saber verdaderamente en quién hemos creído y en quién estamos confiando. ¿Sí me está oyendo, hermano? Nosotros, hermano, nos van a tachar de fanáticos, de religiosos o de locos. Pero nosotros sabemos, hermano, lo que enseña la palabra de Dios. Dios solamente hizo un hombre y hizo una mujer. Y esos hombre y mujer, hermano, en su relación se multiplican. Dos hombres no se pueden multiplicar. Dos mujeres no se pueden multiplicar. Al rato nos van a prohibir hablar esto. En algunos lugares ya lo prohíben. Pero nosotros tenemos que seguir hablando la palabra del Señor. Así que dice: profesan los hombres ser sabios y se hicieron necios. Y en esa necedad, dice el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿sí? Que no había corrupción en él, en semejanza, y se hicieron una imagen de un hombre corrupto. Está hablando de la idolatría. Se hicieron aves, cuadrúpedos y también reptiles. Y eso es lo que adora la gente. Sí, ahí ponen, hermano, un santo y le ponen ratitas y le ponen gatitos y le ponen perritos. Y mucha gente, hermano, anda con los perritos porque dice que los perritos los van a pasar, hermano, al otro lado de la vida, según ellos. Y tienen creencias, hermano, aquí de ignorancia. Aquí la Sagrada Escritura dice que entonces el hombre, en su necedad, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corrupto, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desgraciadamente muchas veces hasta los cristianos, hermano, cambiaron ahí. Dicen: esta palomita es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque no es una fuerza, como dicen los testigos, fuerza activa de Dios. No es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. El Padre es una persona. El Hijo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Tres personas distintas formando un solo Dios verdadero. Amén, hermano. La Biblia nos lo enseña. Versículo 24. ¿Cuál fue el resultado, hermano, de esta necedad? Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la suciedad, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ellos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas o a la idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 24: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es lo que está sucediendo ahorita. Deshonraron sus cuerpos. Hijo, hermano, no sé cómo hablar esto. La mujer fue hecha con su sexo y tiene su lugar para hacer el sexo. El hombre tiene su lugar para llevar a cabo el sexo. Pero cuando son, hermano, necios y llevan a cabo, hermano, esta desobediencia de idolatría, entonces Dios los entregó a la inmundicia. Y los hombres tienen sexo, los hombres que quieren ser mujeres tienen sexo por un lugar, a ver si me entiende, que no se hizo para tener sexo. Se hizo para ir al baño. ¿Sí me entiende así? ¿Con eso? ¿Sí me entiende? Bueno. Las mujeres igual. Las mujeres también, hermano, Dios las hizo también perfectas. Tengo que hablar esto, hermano, porque usted tiene que estar listo en lo que está pasando y en lo que está sucediendo. Y no podemos nosotros, hermano, aceptar algo que el hombre está imponiendo, porque es el hombre. Claro, hermano, esto es movido por el demonio, por el diablo. Está imponiendo esta clase de vida hoy en este tiempo. Esa diversidad de género, hermano, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto va en contra de la voluntad del Señor. Ahora, estamos hablando, hermano, de que la creación está hablando de la grandeza de Dios. Y aquí la Biblia dice que los hombres conocieron lo que era invisible, les fue visible, y se dieron cuenta, hermano, que había un Dios poderoso. Pero ellos cambiaron a Dios. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice aquí, por semejanza de imagen corrupta. Crearon, formaron ídolos. Dijeron, este es tu Dios. Hombres, mujeres, raza humana, este es tu Dios, estos son tus dioses. Hermano, usted puede leer la historia o la historia del hermano universal, y usted puede encontrar, hermano, cuánta idolatría hay alrededor del mundo. Sigo leyendo. El versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones o a deseos vergonzosos, pues aún sus mujeres, ¿qué les pasó? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es lo que está sucediendo ahorita. Pero de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Ya no buscaron a las mujeres los hombres, y las mujeres ya no buscaron a los hombres. Dice, entonces se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución o el pago debido a que se extraviaron, se perdieron. ¿Sí me está oyendo? Hermano, el ser humano está extraviado, está perdido, no sabe lo que está haciendo. Está, hermano, completamente extraviado, como dice aquí la palabra de Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no aprobaron tener en cuenta, no tomaron en cuenta a Dios, no tomaron sus mandamientos, no obedecieron sus estatutos, no aceptaron la palabra de Dios. ¿Sí me están oyendo? Rechazaron la palabra de Dios, rechazaron a Jesucristo, lo crucificaron, y hasta la fecha, hermano, mucha gente no acepta a Cristo. La gente dice, no quiero cambiar mi religión. No se trata de cambiar religión. Religiones hay muchas. ¿Para qué cambiamos de religión? Va a ser lo mismo. Se trata de tener una salvación para nuestra alma, porque al final de esta vida, hermano, vamos a morir. El problema es para dónde vamos. Si en este momento usted se muere, ¿a dónde se va? Debemos de saber a dónde vamos. ¿Me está oyendo, hermano? Solamente hay dos lugares: o es el cielo o es el infierno. Son dos lugares nada más. Así que el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. No que Dios los haya tomado y los haya entregado, simplemente Dios se apartó de ellos y deja que el ser humano haga de su vida lo que quiera. Hay un libre albedrío que tiene el ser humano, aunque son creación o somos creación de Dios, pero Dios, hermano, nos creó con un libre albedrío, con una voluntad muy propia. Nosotros somos los que elegimos, en nuestra voluntad nosotros elegimos, tomamos nuestras decisiones. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Es la decisión nuestra. Las personas que están en el infierno están en el infierno por su decisión. Las personas que están en el cielo están en el cielo por su decisión. ¿Sí me está oyendo, hermano? No porque Dios sea malo, no porque Dios los tomó y los metió al infierno. No, es por decisión. Dios nos puso dos caminos y tenemos marcados dos caminos. Un camino del bien y un camino del mal. Hay un camino, hermano, de obedecer los mandamientos de Dios, y otro camino de desobedecer. y nosotros escogemos. Si nosotros escogemos el camino, hermano, de obediencia, tenemos bendición y vida eterna. Si tomamos el camino de la desobediencia, tenemos la maldición y tenemos una muerte eterna para siempre, que es un lugar, hermano, de castigo. Así que somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. No es Dios, hermano, no le echemos la culpa a Dios. Ah, es que Dios es malo, ¿por qué me pasa esto? Es que Dios es malo, ¿por qué me tocó esta mujer? Es que Dios es malo, ¿por qué me tocó este hombre? No, no, no es Dios. Somos nosotros los que tomamos las decisiones. Amén, hermano. La Sagrada Escritura nos ayuda a que tomemos decisiones correctas. Por eso está la Sagrada Escritura, por eso está la palabra de Dios, por eso hay mandamientos, estatutos y decretos. Por eso toda la naturaleza, hermano, que ha sido creada por Dios tiene leyes. El hombre también tiene leyes, pero el hombre no quiere obedecer las leyes de Dios. Ese es el gran problema. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad o depravación, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades o perversiones secretas, que es lo que significa esto, murmuradores, detractores, o sea, maldicientes, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, son aquellas personas que insultan, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales o traidores, sin afecto natural, implacables, o sea, rencorosos, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Desgraciadamente, hermano, está la pornografía y la gente, hermano, no hace las cosas, pero dice aquí la palabra de Dios, no solo las hace, sino que también se complace con los que las practican. Así que, hermano, también, hermano, eso de ver pornografía está en contra de Dios. Muchas veces los matrimonios, hermano, se agarran y se ponen a ver pornografía. Eso va en contra de la voluntad del Señor. Me voy al Salmo 19. Espero me esté entendiendo. Están muy calladitos. Nada más me dejan que hable yo, ¿verdad? Pero están calladitos, pero espero me estén entendiendo lo que estamos hablando, hermano. Así que dice la Sagrada Escritura que el Señor nos habla, todo el tiempo nos ha hablado. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la creación del mundo Dios ha hablado al hombre, pero el hombre se rebeló en contra de Dios. ¿Sí me están oyendo? Versículo 4, estoy en el verso 4. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hijo, hermano, los padres tienen que, hermano, orar mucho para que Dios guarde a sus hijos. Porque en las escuelas, hermano, ya se está poniendo la cosa más difícil. Así que ustedes como padres tienen que orar mucho a Dios para que Dios guarde a sus hijos. Que Dios tenga misericordia, hermano, y que antes de que esto se ponga más difícil para nuestros hijos, esperamos que el Señor venga por nosotros, hermano, porque son cosas que van a impactar a los niños. Y, hermano, yo no sé cómo vayan a reaccionar los niños ante este cambio, porque es un cambio, hermano, diabólico. Es un cambio, mis amados hermanos, que el ser humano no está para eso. Dios, hermano, nos diseñó para tener una familia de papá y de mamá, de hermanitos y de hermanitas. Pero no nos diseñó para tener dos papás o tener dos mamás. ¿Sí me estoy explicando? Así que, hermano, va a ser un impacto para los niños. Hermano, yo no sé cómo van a reaccionar los niños. Van a tener que, hermano, sacar a muchos psicólogos. Van a tener mucho trabajo los psicólogos, porque va a ser, hermano, un impacto para los niños todo esto que se está preparando. En muchos lugares ya los niños están viviendo con dos papás. Yo no sé, hermano, cómo reaccionan esos niños. Así que, hermano, no crea que es nada más así, hermano, de fácil, de que, bueno, pues es que son dos sexos y son iguales y aquí también. No, hermano, las cosas son muy difíciles lo que viene. Por eso la gente, hermano, se está trastornando de su cabecita. La gente está mal de su cabeza. Sigo leyendo esto. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y nos pone un ejemplo. En ellos puso tabernáculo para el sol. Nos pone como ejemplo el sol, que, hermano, ese anuncia, ¿sí?, la grandeza de Dios, recorre la tierra. Dice, y como esposo que sale de su tálamo o sale de su cama, se alegra cual gigante para correr el camino. Acuérdese que el sol tiene, hermano, una ley que Dios le ha establecido, y recorre el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. O sea, hace un recorrido el sol, hermano, de un extremo hacia otro. Ese es su trabajo del sol, ¿sí? Dios le ha puesto esa ley. Entonces el sol, hermano, sale de un extremo, recorre la tierra, llega hasta el otro extremo y vuelve otra vez, hermano, de un extremo a otro, y está dando, hermano, constantemente ese giro para que, hermano, para alumbrar a los hombres. Dice, y nada hay que se esconda, ¿de qué cosa? De su calor. Entonces, mis amados hermanos, el sol anuncia la grandeza de Dios, el poder de Dios. Es el sol, hermano, el que nos está dando testimonio del poder del Señor, de la grandeza de Dios. La creación todos los días está anunciando, hermano, que Dios está vivo, que Dios es creador de todas esas cosas y que Dios es poderoso para nosotros. Del versículo 7 al versículo 10 nos habla, hermano, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Que esos mandamientos, hermano, que el Señor nos ha establecido para el buen vivir, traen bendición a nuestra vida. Amén. Hermano, así como la creación anuncia la existencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la creatividad de Dios, etcétera. Ahora aquí también, mis amados hermanos, del verso 7 al verso 10, nos habla, hermano, la importancia que tiene los mandamientos del Señor, ¿sí? Que a través de los mandamientos, hermano, nosotros valoramos el poder de la palabra de Dios. A través de los mandamientos del Señor, nosotros, hermano, nos damos cuenta de la grandeza de ese Dios también. Versículo 7 dice, la ley de Jehová. ¿Cómo es la ley de Jehová? Es perfecta, hermano, no tiene defecto. La ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma, transforma a las personas. ¿Sí me está oyendo, hermano? Yo creo que todos nosotros tenemos testimonio en nuestra propia vida, cómo vivíamos antiguamente, ¿sí? Hermano, vivíamos de la mentira, había fornicación, había pleitos, había ira, había enojo, había mentira, había robo, había muchas cosas. Dice, y la ley, hermano, el mandamiento de Dios cambió nuestra alma, nos transformó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Dios da su palabra, hermano, y las cosas surgen. ¿Sí me está oyendo, hermano? A la palabra de Dios. Por eso aquel hombre, aquel soldado, cuando tenía a su criado enfermo, le dijo el Señor, yo voy a entrar, voy a ir a su casa y voy a orar por su criado que está enfermo. Y entonces salió el soldado y le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno que entres bajo mi techo, no lo merezco porque soy pecador. Solamente di tu palabra y mi criado sanará. Porque yo, como soldado, tengo soldados bajo mi mando, y a esto le digo haz esto y lo hace, y al otro le digo haz aquello y también lo hace. Y tú tienes poder en tu palabra. Solamente di tu palabra y mi criado sanará. ¿Sí me está escuchando? Por eso dice aquí, hermano, que la ley de Jehová es perfecta, que puede convertir el alma. a través de la palabra. Su palabra del Señor, hermano, es poderosa, que cambió nuestra vida. Solamente, hermano, la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar, cambia, hermano, nuestro corazón resentido. Nuestras raíces de amargura salen de ahí cuando el Señor da su palabra. Alabado sea el Señor. Por eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, el testimonio que nos da Dios, es fiel y hace sabio. ¿A quién, hermano? Al sencillo. Hermano, la gente sencilla. Hubo un momento, ya no quiero leer los textos porque el tiempo se me está ganando. Hubo un momento en que el Señor miró a la multitud y alabó al Padre y le dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas grandes y maravillosas de los sabios y se las enseñaste a estos pequeñitos. Se las revelaste, dice, se las revelaste a estos pequeños. Hermano, el Señor a los que son sencillos los hace sabios. ¿Sí me está oyendo? Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, alababa al Padre, porque estas cosas, dice, estas cosas, esta sabiduría, este conocimiento, se lo escondiste a los sabios y a los entendidos de esta tierra y se los revelaste a estos pequeños. Oiga, qué cosa tan bonita. Todos los que estamos aquí, siempre se los he dicho, lo repito en esta noche, somos personas sabias, inteligentes, que tenemos conocimiento, que tenemos ciencia, que sabemos, hermano, lo que pasó atrás y sabemos lo que va a pasar adelante. Amén. Y que nosotros siempre vamos a vivir el presente. El pasado ya quedó atrás, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El futuro no nos preocupa, porque el futuro lo tenemos asegurado en Cristo. Amén. Hermano, nosotros vivimos el presente, el momento, este momento que tengo que ser obediente, que tengo que estar sujeto a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Espero me estén entendiendo. Así que dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, esos mandamientos, hermano, que nos llevan a una rectitud, hermano, alegran nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el mundo se vive de injusticias. La gente, hermano, es injusta con su prójimo. Hay, hermano, gente que abusa de su prójimo, maltrata a su prójimo. Y cuando nosotros encontramos los mandamientos del Señor, los estatutos de Dios, nos quedamos maravillados, hermano. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor es recto y el Señor establece mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué, hermano? Para el buen vivir. Quiero leerle algo que por la mañana, hermano, estaba yo leyendo. Se lo quiero compartir para que usted se dé cuenta el por qué dice el Señor que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque vuelvo a repetir, en este tiempo hay mucha injusticia. Hay gente que está abusando de su prójimo, lo maltratan, hermano, lo golpean, abusan de ellos de muchas formas, y a otros, hermanos, los compran y los venden. Y, hermano, como eso de tratante de blancas. Y yo me acuerdo que había yo leído esto y apenas lo acabo de volver a encontrar. Se lo voy a compartir. Éxodo capítulo 21, por favor. Esto, hermano, de estar secuestrando y de estar robando niños, de estar robando mujeres, de estar robando jóvenes, va en contra de la voluntad de Dios. Éxodo 21, versículo 16, 15 y 16. Estos, dice, hermanos, son leyes sobre actos de violencia. El versículo 15 dice: El que hiriere a su padre o a su madre, ¿cuál era el mandamiento? Tenía que morir, hermano. Acuérdense que en el Antiguo Testamento la ley era tajante. Ahí no existía el perdón. Ahí había una ley de ojo por ojo, o diente por diente, mano por mano, o pie por pie. La ley era tajante. Y dice aquí la palabra de Dios: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿qué le iban a hacer? Iba a morir. Así que, hermano, todas esas personas que secuestran, que roban, y que, hermano, roban a las jovencitas para venderlas, hermano, la palabra de Dios dice que tenían que morir. Es un pecado, hermano, lo que están haciendo. En Deuteronomio capítulo 24. Versículo 7. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando todo esto, No lo tenía pensado esto, pero las cosas cambian acá arriba. Deuteronomio 24, 7, ahí está conmigo. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí está la palabra de Dios. Si alguno del pueblo de Israel hubiera tomado, hubiera robado a su hermano y lo tuviera como esclavo, o lo hubiera vendido, dice, morirá el tal ladrón. O sea que, hermano, el robar personas no es nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos está hablando, y por eso está esta ley. Aquí están las leyes. Por eso, hermano, qué importante son los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Si no hubiera ley, imagínense, hermano, si habiendo ley, hermano, todo lo que están haciendo los seres humanos, imagínense si no hubiera ley, qué cosa tan triste sería. Regreso al Salmo 19, y aquí me voy a quedar. Por eso, hermano, estamos leyendo esto, el versículo 8, donde dice: los mandamientos de Jehová, ¿cómo son, hermanos? ¿Son injustos? No, hermanos, son rectos, que alegran el corazón. Qué bueno, dice aquí el hermano que encuentra esto, dice: qué bueno que hay una ley para aquellos que roban a las mujeres, que las secuestran, que roban a los niños, que los secuestran a los niños. Hay una ley. En el Antiguo Testamento morían. Hermano, hoy, hermano, deben de ser castigadas esas personas que se dedican a eso. Por eso dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran. No alegra su corazón el saber, hermano, que Dios está en contra de esto. Hermano, hay muchas cosas que habla la palabra de Dios, ¿sí? Aún de los hijos que son rebeldes en contra de los padres, que agreden a los padres, que maltratan a los padres, ¿sí? Hermano, que sobajan a los padres. Ahí están las leyes. Por eso dice aquí la palabra de Dios: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, que es el mandamiento establecido por Dios, lo que es un precepto, dice: el precepto de Jehová es puro, es tan limpio que alumbra nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos y todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hermano, estos son los mandamientos del Señor, perfectos, ¿sí? Fieles, hermano, puros, limpios, verdaderos. Es lo que enseña la palabra de Dios, que convierten el alma, que hacen sabio al sencillo, ¿sí? Que alegran nuestro corazón, que alumbra nuestros ojos, que permanecen para siempre, y que todos estos mandamientos son justos y que son mejores que el oro y mejores que la miel. Amén. Ahí me voy a quedar, hermano. Espero, hermano, que me vaya entendiendo todo lo que habla la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña muchas cosas. Hermano, nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor, conforme al mandamiento de Dios, porque es lo que quiere Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo, hermano, de mucha rebeldía. El hombre está rebelde en contra de Dios. Por eso vienen juicios. Ahorita como que no pasa nada, como que no sucede nada. Pero ¿usted cree que Dios va a estar callado a todo lo que está sucediendo? ¿Usted cree que Dios, hermano, se va a esconder o se va a hacer, hermano, así como decimos nosotros en el mundo, de la vista gorda, y no hará juicio el Señor? El hombre está confiado. Cuando digan paz y seguridad, dice que vendrá destrucción repentina. Es lo que habla la palabra de Dios. Y parece que no sucede nada, y sigue el hombre en su carrera desordenada, haciendo cosas, hermano, que no le agradan a Dios, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Hermano, va a llegar el momento que dice el Señor, hasta aquí. Cuando Dios actúa, hermano, híjole, es bien difícil, de verdad. Cuando Dios actúa es tremendo, hermano. Por eso dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es muy triste. Yo he conocido cosas, hermano, que han pasado a ciertas personas, y digo, híjole, tan fácil es, hermano, caminar con Dios y obedecer a Dios y ser obedientes a Dios, hermano, y cuando ya vienen las desgracias, demasiado tarde. Dios es muy paciente, amados hermanos. Es muy paciente Dios. Nosotros nos impacientamos, pero Dios no. El hermano es paciente, espera, espera. El hombre sigue en su pecado y el Señor tiene paciencia. El hombre sigue en su pecado, Dios le habla de una manera y de otra, pero el hombre persiste en su pecado. Ya se acuerda que hablamos de las ciudades impenitentes, las ciudades que permanecen, que siguen en el pecado, que no quieren obedecer. Mis amados hermanos, así hay mucha gente y así hay muchas naciones. Por eso, hermanos, ustedes y yo lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y siempre depender de Dios. Dios nos ha de bendecir rica y abundantemente. Póngase de pie. Vamos a darle las gracias a Dios por su palabra, porque el Señor es bueno, porque Dios tiene misericordia y porque el Señor derrama de su gracia siempre sobre nosotros. Cierre sus ojitos y dele las gracias a Dios. Dele las gracias porque usted es cristiano, porque usted es cristiana, porque usted conoce la palabra de Dios y porque está en la gracia de Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a comprender la palabra tuya, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de esta palabra. No permitas, Padre Santo, que nosotros seamos engañados, sino ayúdanos a permanecer fieles siempre a ti. Sabemos, Señor, que vienen tiempos difíciles que estamos ya viviendo, pero sabemos que los tiempos se pondrán cada día, Señor, más difíciles. Yo te pido, te ruego con todo mi corazón que ayudes a tu iglesia, que bendigas tu iglesia, que fortalezcas tu iglesia, que tu Señor nos levantes, nos fortalezcas y nos llenes de ese poder maravilloso de tu Espíritu Santo, para que podamos caminar, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Bendice, Dios mío, a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, Dios mío, a toda tu iglesia, Señor, que está esparcida alrededor del mundo. Danos la fuerza, el ánimo y la fortaleza para mantenernos firmes, fieles a ti, Señor. Que no desmayemos, que no menguemos, que no decaigamos, Señor, sino al contrario, día con día, cada momento, Señor, busquemos tu rostro e invoquemos tu nombre. Pongo en tus manos la iglesia, esa iglesia que está esparcida alrededor del mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, de hombres y mujeres, y pido que guardes la iglesia, Señor, en el hueco de tu mano santa, por causa de todos estos cambios, Señor, que está haciendo el hombre, Padre, para desgracia del ser humano. Pero ayuda a la iglesia, guarda a la iglesia, Señor. Bendícenos, escóndenos, Señor, en el hueco de tu mano santa. Envía a tus ángeles, Señor, que acampen a nuestro alrededor, que nos guarden y nos defiendan de todo lo malo, Señor. bendecimos tu nombre, Señor, te damos toda la gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor, tu voz. Ayúdanos, Padre, a guardar tus mandamientos, Padre. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre, en cada vida y en cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántos se gozan con la palabra que hemos escuchado? Amén. Y que el Señor nos ayude a ponerla por obra en vuestras vidas, y que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Y vamos a entonar un último canto y así daremos por concluido nuestro servicio de esta noche. Dice este hermoso canto, es el salmo que leíamos, dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuántos creen que la ley de Jehová es perfecta? ¿Cuántos pueden decir amén? Y a su nombre, aleluya, gloria es el nombre de Dios. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más, iglesia, deseables son, deseables son, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la tierra que destina del pan. ¿Y cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a ese Dios grande y a su nombre? ¡A su nombre! ¡Aleluya, Señor! Tú eres grande, poderoso, mi alma te alaba, Señor. Dale la gloria a tu Dios, iglesia. Alábale, alábale con todo tu corazón. ¡Aleluya! Nuestros ojos, iglesia, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y traía yo unas peticiones, y quiero pedirte que de favor tú y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, oremos por la vida de nuestra hermana Nancy López Oliva. Hermana Nancy, si puedes levantar tu mano para que mis hermanos te conozcan. Yo sé que Dios ya ha hecho la obra en su vida, pero bueno, podemos a pedirle al Señor que el Señor la bendiga, que el Señor la ayude a ella, a nuestro hermano Eri como familia, que el Señor los fortalezca, que el Señor les dé paz, que el Señor les dé fe, y que se haga la voluntad de Dios en la vida de nuestros hermanos. También hay que orar por la vida de nuestra hermana Isabel Mancera. ¿Cuántos siguen orando por la vida de nuestra hermana Isabel? Que el Señor la bendiga desde su hogar. Siempre la veo que ahí está ella conectada. Que el Señor fortalezca su vida, la vida de nuestra hermana Caro, que siempre está aquí ayudándonos en las letras, apoyando la obra del Señor. Que Dios los fortalezca también a ellos, que el Señor los bendiga. Y también orar por nuestra hermana Ofelia Aguado, la madre de nuestro hermano Ricardo, que siempre también está aquí apoyando la obra del Señor. La suegra de nuestra hermana Patti, que Dios la bendiga, que Dios los fortalezca. Usted y yo sabemos que el Señor tiene poder, amén. Y usted y yo tenemos una herramienta, algo que el Señor nos ha dado, que es la oración. Nos lo decía y nos lo compartía nuestro hermano Valente el domingo: orar los unos por los otros, ¿verdad? Tal vez no podemos ayudar, o tal vez la mejor manera que usted y yo, como hermanos en Cristo, como cristianos, podemos ayudar es orando y pidiendo por todos aquellos que necesiten de Dios, por todos aquellos que necesitan ser salvados, sanados, que el Señor haga la obra. Porque gracias a Dios ahora usted y yo tenemos esta bendición, mire, de estar aquí. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Yo creo que nadie quisiera estar ahorita en una cama de hospital. Yo creo que nadie quisiera estar ahorita con alguna dolencia, con algún dolor en su cuerpo. Que Dios nos guarde, que el Señor tenga misericordia, y que usted y yo, ahorita que estamos sanos, que tenemos salud, le alabemos, le adoremos con todo nuestro corazón, y que oremos por el hermano de al lado, por el hermano de enfrente, por el hermano de atrás. Que oremos como un cuerpo en Cristo que somos. ¿Cuántos nos van a ayudar a orar? ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder? Así que, iglesia, vamos a orar por la vida de nuestras hermanas, de sus familias. Que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde y que el Señor las fortalezca. Y también se me estaba olvidando el nombre de mi hermanita, hermana Sara, si le puede hablar a ella. Hermana, se me olvida tu nombre. Nuestra hermana Ivonne, también hay que llevarla en oración a nuestra hermana Ivonne, a su hija, a su familia, que el Señor la fortalezca, que el Señor la ayude, y todos sabemos que el Señor también le está dando la victoria a nuestra hermana. Así que vamos a elevar nuestro clamor, iglesia, ayúdame. Yo no sé, sentí en mi corazón que estaba ahorita ahí atrás. Me acordé cuando venía en el camino, también me acordé y pedí que me recordaran, que no se me olvidara, porque es feo cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en alguna situación desagradable, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Así que bendito Padre que estás en los cielos, Señor, nos acercamos una vez más delante de tu presencia con todo nuestro corazón, Señor, con temor, con respeto, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Dios. Tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagros, Señor, un Dios sabio, justo, que conoces todo, Señor. Tú sabes el porqué de las cosas, Señor. No estamos reclamando nada, no estamos interfiriendo, no estamos nada, Señor. Simplemente estamos delante de tu presencia. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada vida, en cada corazón. Tú sabes, Padre, el proceso que cada uno tenemos que pasar. Tú sabes el porqué las luchas, Señor. Tú sabes por qué las dificultades. Tu palabra dice, Señor, que tú permites los procesos, tú permites las luchas para que nosotros aprendamos a depender plenamente de ti. Tu palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tú sabes el porqué de todo, Señor, porque tú eres un Dios sabio, un Dios que tiene todo bajo control, Señor. ¿Qué es el hombre, Señor? Sin ti no somos nada, Señor. Nuestros pensamientos no son, Señor, tus pensamientos, Señor. Nuestra sabiduría, Señor, nuestro conocimiento no se compara, Padre, como el tuyo, Señor. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tú bendigas, que tú sanes, que tú fortalezcas la vida de mis hermanas, Padre, que voy a nombrar, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en sus vidas, que las ayudes, que las fortalezcas, que les des fe, paz, Padre. Que quites, Señor, toda dolencia de sus cuerpos, que quites todo dolor, Señor, que quites toda obra que el enemigo ha puesto, Señor, en cada vida y en cada familia. En el nombre de Jesús, Padre, yo echo fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo, Señor. Pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Isabel Mancera, Señor. Quita toda dolencia, fortalécela, ayúdala, levántala a ella, a su familia, Señor. Quiero pedirte por la vida de nuestra hermana Ivonne, de su hija, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura de Satanás, las declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Señor. Haz tú la obra, tú tienes el control, tú sabes, Señor, lo que cada hermana, lo que cada hermano está pasando, la dificultad, el proceso que ellos están atravesando. Ayúdalos, fortalécelos, Padre. Quiero pedirte por nuestra hermana Nancy López Oliva, Señor, sánala, fortalécela a ellas, nuestro hermano Eric, ayúdalos en el nombre de Jesús, Padre. Yo echo fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura de Satanás, Padre. Que esos riñones, Señor, que todo su cuerpo, Señor, pueda funcionar al 100. Sabemos que tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú sabes, Señor, todo de nosotros, Padre. Los pongo en tus manos, Señor. Pido por nuestra hermana Ofelia Aguada, sánale, fortalécela allá donde ella se encuentre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo, la declaramos sana, libre para la honra y la gloria tuya. Dale fe, dale paz, Señor, allá donde ellos se encuentren. Dales ánimo, Señor, que ellos puedan creer, Señor, y confesar que tú eres el único Dios que sana y salva, Padre. Quiero pedirte, Señor, por la vida de nuestra hermana Miriam García. Ayúdala, levántala, fortalécela, Señor. Quita toda dolencia, Señor, quita todo dolor, Padre. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Echo fuera toda obra del diablo, Señor, y las declaro sanas para la honra y la gloria tuya, Señor. Nos vamos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Nos vamos con gozo y con alegría, Señor, en vuestros corazones. Gracias por este tiempo, gracias por este momento que tú nos concedes del poder alabarte, Señor, del poder exaltarte, del poder escuchar palabra tuya, Señor. Nos vamos fortalecidos, Señor, nos vamos con ánimo para seguir adelante, Señor. Gracias por cada familia aquí reunida, gracias por la vida de mis hermanos, hermanos que se unieron a través del internet. Gracias por los músicos, gracias por los diáconos, por los brigadistas, por mis hermanos de multimedia. Gracias por tu siervo que compartió tu palabra. Gracias por todos mis hermanos aquí reunidos. Cercamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que ángeles acampen a nuestro alrededor, que nos cubran y nos defiendan. Si tú nos concedes, si tú nos prestas vida, ponemos en tus manos el día de mañana, amado Padre. Que tú nos ayudes en nuestra entrada, en nuestra salida, en nuestro empleo. Que en todo tiempo, Señor, estés tú con nosotros, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que recordemos que el Señor está con nosotros. Dios bendiga también a todos nuestros hermanos de la transmisión. Como les decimos, iglesia, que el Señor les bendiga y nos vemos el día jueves nuevamente para alabar y bendecir el nombre de Dios. No olvides compartir, comparte esta transmisión, este mensaje, para que más gente pueda conocer del amor de Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.